Joaquín. ¡Apúrate, inútil! ¡Tengo hambre! Joaquín, por favor, ¿cómo vienes así? Por favor. ¡Muévete, muévete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¡Tienes que respetar a su padre! ¡Cállate, mujer! ¡Cállate! ¡Suéltala! Dime algo en dicho. Oye, mi papá y Memo me dijeron lo que pasó. Gracias. No pasa nada. Tu papá me dijo que ya me podía ir. Tal vez deberías quedarte. No, estoy bien. Algo dolorido, pero el que sí se llevó la peor parte fue tu hermano. Oye, no entiendo. ¿Por qué si siempre me estás molestando, defendiste a mi hermano? Pues, porque a los niños hay que cuidarlos, ¿no? Dime algo. ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué el bullying? Pues, porque me daba harta envidia ver a ti y a tu familia felices, juntos. ¿Cómo los trata tu papá, a Memo? ¿Y cómo es tu familia? Diferente. Afortunadamente llegó Jorge. Sí, se portó muy valiente. Pero por favor, tú no te culpes, eres muy buen hermano. Y Memo, tarde o temprano, tiene que aprender a andar por la ciudad. Sí, pero mientras tanto no voy a dejarlo solo. Bueno, como quieras. Hijo, cambiando el tema, tenía razón. Cuando revisé a Jorge, encontré que tiene moretones en los brazos y quemaduras de cigarro en la espalda, cicatrices. ¿Entonces? Jorge afirma que los moretones se los hizo jugando fútbol y que las cicatrices se las hizo de niño porque se trepaba a las bardas y a los árboles, se caía, ¿no? Me dan cuenta. Está cañón. Mira, en el caso que hubiera llegado al hospital con heridas muy recientes, si él niega que alguien le pega, es muy difícil probar el maltrato. ¿Pero por qué si lo maltratan? No acusa al que lo hace. Mira, hay muchas razones, pero lo más seguro y lo más probable es que sea por miedo. Lo importante es hablar con él, convencerlo de que acepte que lo maltratan y, sobre todo, que quiera denunciar a quien lo hace. No estás solo, amigo. Aquí estoy contigo. Gracias. Ángel me comentó que necesitabas que pasara a ver una enferma. Sí, a mi madre. Bueno, llévame con ella. Por aquí, sígame. Aquí te espero, pa. Aquí está el doctor que te platiqué. Viene a revisarte. Ay, hijo. Doctor. No tiene caso. Que pierda su tiempo en mí. Señora, Sara. Sara. Me llamo Sara. Permítame revisarla, por favor. No, me apena mucho que mi hijo lo haya traído hasta acá, que se molestara. Mire, yo tuve cáncer de seno. Hizo metástasis y ahora me estoy muriendo. Jorge, ¿me puedes dejar a solas con tu mamá? Sí. Ay. A ver, Sara, le propongo esto. La voy a revisar. Le voy a mandar unos estudios y quiero que por favor se mantenga favor, tranquila. Por favor, no, doctor. No tiene caso. Yo no tengo dinero para eso, doctor. A ver, doctor, de eso no se preocupe. Yo me voy a encargar. No nos vamos a rendir y vamos a luchar juntos, ¿le parece? Doctor, por favor. No tiene caso que pierda su tiempo en mí. Yo he sido una mala persona. Por favor. Ah, permítame, yo no soy quien para juzgar. Escúcheme, por favor, se lo suplico, escúcheme. Mire,
Yo hace 6 años enviudé. Mi marido falleció. Yo estaba sola y desesperada y me uní a Joaquín. Al principio él se portaba bien, pero después él comenzó a cambiar y empezó a... Me lo imagino. Empezó a golpearlos a usted y a Jorge, ¿no? Doctor, Jorge es quien me cuida. Es un buen muchacho. Trabaja de cerillo en el súper para traerme unos centavos. Pero cuando Joaquín llega y me golpea, Jorge es quien me cuida. Me lo imagino. Me imagino lo que debe ser para ustedes. Yo sé que debí haberlo dejado, denunciarlo. Pero siempre he tenido mucho miedo. Sobre todo miedo de lo que le haga a mi hijo. Pero ya no puedo más con esto. No quiero que te vuelva a hacer daño. A ver, Jorge. Clara, por favor, por favor. No se angustie. Yo la voy a poner a salvo y le prometo que nadie le va a volver a pegar, ni a usted ni a Jorge. Y Joaquín va a tener el castigo que merece. Sí. Mire, Sara, yo no sé, no conozco si su cáncer sea curable o no. Pero usted merece vivir en paz. Permítame ayudarla. Se lo debe a su hijo. ¿Entonces no llorabas porque te pegó tu padrastro? No. Lloraba por mi mamá. Me siento impotente. Me duele tanto verla tan enferma. Me imagino que debe ser muy duro, amigo. Sí. ¿Sabes? Ella no era así. Ella era alegre. Cuando yo lloraba, ella me tomaba de las manos y bailábamos hasta que se me iba la tristeza. Pero mi padrastro, el maldito de Joaquín, nos robó la alegría. ¿Y desde hace cuánto que te maltrata? Ya ni me acuerdo. Era muy chico. Por eso me pudo ver que le pegaran a Memo. ¿Y ahora? A veces regresa y si me va bien, le doy lo de las propinas que me dan en el súper y ya se larga. De pronto se pierde un tiempo, pero luego vuelve a fastidiarnos. A ver, ¿pero no tienes algún familiar que te pueda ayudar o algo? No, solo estamos mi mamá y yo. Lo que más me purga es que no sé cómo sacarla de aquí para que ya no le vuelva a pegar. Bueno, tampoco a ti. Sí. Oye, Ángel, de verdad, perdóname por haberte tratado tan mal. Ay, mira, ahorita no pienses en eso. Sí, tienes razón. Yo solo quiero que mi mamá esté bien. Mira, Jorge, esto es lo que vamos a hacer. Ya llamé a una ambulancia para que llevemos a tu mamá al hospital donde trabajo. Pero es que yo... No, a ver, no te preocupes por el dinero. Ahora lo importante es que ella esté bien. Oye, papá, si Jorge se queda aquí... No se va a quedar aquí. Jorge, mientras tu mamá está en el hospital, te vienes a vivir con nosotros. Tu mamá ya aceptó denunciar a tu padrastro. Así que voy a interponer una denuncia en contra de él por violencia familiar. Sí, que lo metan a la cárcel. Sí, pero también es muy importante que tú, Jorge, aceptes que él te pega para que la demanda tenga más fuerza. ¿Me explico? Sí. ¡Hija! Tengo hambre, apúrate. ¿Tú qué? Joaquín. ¡Apúrate, inútil! ¡Tengo hambre! Joaquín, por favor, ¿cómo vienes aquí? Por favor. ¡Muévete, mujer! ¡No lo pides! ¿Qué pasa? ¡Tienes que respetar a tu padre! ¡Cállate, mujer! ¡Cállate! Yo no quería decir que me maltrataba porque me daba miedo que se fuera a desquitar con mi mamá. Vivíamos con mucho miedo, pero ya no. Mientras lo atrapan, quiero que estés a salvo. Así que de ninguna manera te voy a dejar solo a merced de Joaquín, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sabe, doctor? Yo me porté muy mal con su hijo y fue un gañán con Ángel y a ver, yo... gracias a ti, Memo está vivo. Vamos,
Ayuda a tu mamá a embarcar. No tarda la ambulancia. Gracias. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, .tv. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.